and welcome to my Spanish class. All right, we're going to play a little game. Bienvenidos a mi clase de español. Yo soy señor Tiller y vamos a aprender un poco de vocabulario aquí mismo en mi clase, mi salón de clases, mi aula. Entonces, los alumnos se acaban de ir y vamos a ver lo que han dejado. A ver, tú me puedes ayudar, ¿sí? ¿Tú sí me puedes ayudar? Perfecto, me alegro. So, I want you to help me. My students just left for the day. And they left a lot of things around the classroom. So, I need you to help me figure out what they left and where it's at. We're going to use some Spanish vocabulary. So, here we go. This is for all levels, for different levels. Este es para todos los niveles. Este juego que vamos a hacer es para todos los niveles. Ok, muy bien. Entonces, yo creo que un alumno tal vez dejó una carpeta. ¿Ves una carpeta? ¿Una carpeta morada? ¿Dónde está? La carpeta morada. ¿Dónde estará? ¿Dónde puede estar? Ahí está. Ahí está la tarjeta morada. Ahí está la carpeta morada. Ahí nomás, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está la carpeta morada. Vamos a ver. Carpeta. Carpeta. Repite. Carpeta. Carpeta. También se dice folder. Folder. Es un cognado. Es una palabra que usamos en inglés también. Folder. Se dice igual en español en algunos países. Ok, ahora, este folder, esta es una carpeta. Vamos a poner la carpeta aquí. Ok, muy bien. Ahora, ¿dónde está un libro encima del escritorio? Un libro que está encima de algunos de estos escritorios. Where is a book that you might see on top of the desk? Un libro. ¿Dónde hay un libro? Un libro que está encima del pupitre. ¿Estos pupitres aquí? ¿Estos pupitres? Son pupitres, ¿sí? Ok, entonces, estoy buscando un libro que está encima de un pupitre. ¡Wow! Exactamente, aquí está el libro encima del pupitre. ¡Uy! ¡Chirilío! ¡Qué fantástico! Me alegro. Entonces vamos a poner el libro aquí de, vamos a ponerlo aquí en el estante. Este estante aquí. El carrito. ¿Cómo se llama? Entonces ahora otro, yo creo que hay tres libros que están debajo de un pupitre. Unos tres libros que están debajo de unos de los pupitres. ¿Cuáles? Estoy buscando aquí. ¿Ahí? ¿No? Voy a ver. Están aquí. Tengo algo en las tapas. Como un espíritu. ¿Espíritu? Ah, unos audífonos. Aquí, ¿sí? Unos audífonos. Estos alumnos. Entonces, los estudiantes míos, qué desordenados que están. Son bromas. Este es un bolígrafo. Un bolígrafo, creo que. ¿Sí? Este bolígrafo. Bolígrafo. Audífonos. Yo tengo más bolígrafos aquí. En varios colores. Tengo un bolígrafo azul. Otro bolígrafo negro, otro bolígrafo rojo y otro verde. También se dice lapicero,